tenim una convidada molt especial perquè avui xerrarem amb algú que diguem que sense que siguem conscients ens acompanya en el nostre dia a dia, ens acompanya a canviar el treball, Ostres. de vacances, a Intrigant. casa... Sí, sí, perquè la persona a qui entrevistem avui la tenim fins i tot, i faig èmfasi així, dins de casa. Ah, dins de casa, ah. també? Sí, sí, sí. Mira, de, també t'he de dir que la portem al cotxe. Cert. Com a copilot i guia, atenció. Cert. Però... De qui parleu, Susamir? És la nostra amiga pegada? No, El profe de l'autoscola? No, 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 no. El xofer? No, no, no. No. Ja ho sé, ja ho sé. Qui és? És Déu! Que no, home, però que també és omnipresent. Ah? Vull dir, que coses en comú tenen. Estem parlant de Niki García, que és locutora, actriu de veu, atentes perquè és la veu de Google Maps i també de l'assistent de Google també fa de Jasmine, en l'última pel·li de l'Adi. Presentadora d'informatius en el Mundo Today, cantant, i, de fet, la cançó que està sonant de fons, la que estem escoltant és precisament d'ella. I... Però quantes hores té el dia de Niki? No ho sé, jo estic molt intrigada i ara li ho preguntarem perquè no només tot això ha fet encara moltes coses més la nostra convidada i la tenim via Skype, així que per favor poseu l'estreaming, si esteu escoltant la ràdio poseu també l'estreaming perquè ja està amb nosaltres. Niki García, bon dia, benvinguda al Podríem. Buen día, muchas gracias. Vamos no sé a decir muchas más cosas. <risa> <risa> ya está B. Bon, bon pero bien. escolta ya, ya, fa, ya fame. ya ¿no? Que sí, sí. García, hemos estado en ahí pinceyadetes de, de todo el que fas en la tua vida profesional, pero ¿por qué? La primera pregunta que te tenemos que plantear en esta entrevista es que ¿por qué no te peinas las cejas? Uy, uy, <laughs> no uy Esto no lo. He Eso entendido. lo tenemos que explicar un poco. <laughs> Es porque la foto que, que sale en el póster os la envié porque me gusta, pero de repente empecé a hacer todo y me digo: ¡ay qué cejas tan despeinadas! Y me hizo mucha gracia. Salía como con las cejas como recién levantadas. Yo, ten, yo tengo pero un nada, trauma, ara. Yo es que no me peino las yo cejas, tampoco. entonces yo tampoco. <laughs> creo que tengo no un sé. problema. Yo. yo... Evidentemente, ahora también sé que tampoco me las peino, pero no era consciente hasta que lo vi en la foto. Bueno, pero hablemos de otra cosa, de tu herramienta de trabajo, de tu voz, sí. que qué voz, amiga, tienes. Y escúchame, Gracias. nosotros esto lo hemos estado comentando en la redacción porque tú a día de hoy te reconoces cuando te escuchas. Porque a mí, por ejemplo, sí. me costó mucho tiempo, ¿eh? Decir, cada vez que me escuchaba, de, ostras, ¿esto soy yo? Ah, claro, bueno, eso nos pasa a todos. Las primeras veces que te grabas y te mm. oyes en grabación, como la voz grabada suena muy distinta de la voz que tú oyes en tu cabeza sí, toda sí. tu vida, es cierto que todo el mundo, cuando se oye por primera vez en una grabación, tiene como cierto, como no sé, como que te da extrañeza, ¿no? Es mm. como verte desde fuera, es una experiencia un poco como extracorpórea. <laughs> sí, sí. Pero eh, a mí me ha gustado mucho hablar toda la vida, tengo mucho carrete y entonces uno de los primeros regalos que yo me pedí de pequeñita era una grabadora. Ah, Entonces ah. yo hacía mis programas de radio cuando era una niña, claro. muy pequeñita, y me grababa en vídeo, y sobre todo me grababa, tenía un, que lo sigo teniendo, un cassette, sí, sí. Eh, y ahí hacía mis programas de radio, pero te estoy hablando de seis, siete años. Qué guay. Entonces estoy muy acostumbrada a oírme desde fuera y me encantaba leer en alto, leía muchísimo en alto y me grababa leyendo, cosa que es parte de mi trabajo ahora porque uh -huh. narro mucho. Uh -huh. O sea, tengo realmente el trabajo que, que era mi hobby de cuando era pequeña. Qué bueno. Hola, Niki. Hmm. Buenos días. Soy... Hola, un... buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? No sé cómo hablar contigo porque soy muy fan. Te escucho desde que tengo un smartphone. Eh, no, en serio, comporta la... ¿cómo lleva la gente de tu entorno que seas nuestra coach? Porque nos guías a todos. Ahora para la derecha, sí. ahora para la izquierda. ¿Esto de dar órdenes a tu entorno lo llevan bien o lo llevan mal? A mí me encanta. Eh, quien no sé cómo lo lleve, me encantaría saberlo. Son mis exes. <laughs> ah, pues, ah, mira. Vaya, qué buena esta. Se cambian claro. de idioma al Google Maps. Para, <laughs> para no Probablemente lo lleven todos en inglés. Eh, bien, está todo el mundo muy acostumbrado, es un chascarrillo muy habitual. Esta, esta misma mañana en el grupo de amigos, una amiga decía, quiero ir a la nieve. ¿Dónde hay nieve en Madrid? Porque no es de Madrid, ella vive aquí, pero no es de Madrid. Uh -huh. Y entonces le he respondido justo antes de conectar con vosotros por favor no sé Pablo, por dale al play a eso que le haya no, respondido no, no, es un audio, no es un audio es un texto es un texto pero la forma de escribirlo ya no sé por qué he respondido así ella dice dónde podemos ir a ver nieve eh, podemos ir juntos y entonces yo he respondido los sitios de nieve en la sierra de madrid son el puerto de navacerrada el puerto de la Morcuera, porque yo soy muy de montaña canencia valdesquí hay un montón <risa> <risa> claro qué y entonces mi novio que está en el mismo grupo ha dicho Gracias, Google. Yo digo, ya parece que lo haya puesto. Los sitios de nieve en Madrid son... O sea, realmente es como un según Wikipedia y yo ya no sé por qué pienso así, supongo que... Por, me ha el, el cerebro ya funciona así automáticamente. Y ya lo tengo ahí, como tengo la Wikipedia instalada en la cabeza. Por cierto, Niki, tenemos una petición, no sé si se ha actualizado ya o no, pero aquí en Valencia, claro, hay muchos carrers de... Y ah, gira claro, per sí. carre de no sé cuántos. Eh, Eso se sí. ha de actualizar. Eso sabéis que no es mi culpa en realidad. Ya lo sabemos, yo eso ya lo os lo tengo que contar. Eh, los sintetizadores de voz que es lo que es esto, eh, las, yo nunca he grabado nombres de calles, ¿vale? ni mm -hmm. la palabra carrer, ni carrer, ni, ni nada. Eso que está como, como podemos comprobar lo dices perfectamente. Exacto. <laughs> Bueno, si me dicen cómo se dice, yo lo digo. Claro. Eh, eso está construido, está co está pegado. Uh -huh. Entonces, eh, yo no no tengo culpa de cómo pronuncia realmente. Nadie que graba un sintetizador tiene culpa de claro. cómo pronuncia ciertas cosas, porque eso responde a etiquetas del sistema informático, que son los sonidos que, que le ponen. Uh -huh. De hecho, a veces hay bugs, hay como errores. Eh, lo que sí hice, por ejemplo, era cantar. Grabé varias canciones y había una en la que me pedían que soltara un gallito. Entonces digo, si me lo pides, eh, te suelto hasta un gallo. Y hice un gallito por, por la gracia. Y de repente eh, hubo un bug, o, o a lo mejor lo hicieron a posta, no lo sé. En el que todas las palabras de. de, de to, perdón, todas las calles de España que tenían la palabra gallo, que hay varias. ¡Ah! La palabra gallo la pusieron la de la canción. ¡Qué fuerte! Y yo... a la derecha por Federico Gallo. Y claro, la gente como, no, ¿qué le está pasando esto Me gallo, voy a me buscar explicar. una calle que claro. tenga la palabra gallo bueno, solo para igual escucharte. Ya, <laughs> igual ya lo han actualizado, pero claro, en su momento fue muy viral. Pero claro, eso no, o sea, lo, la que dije o la que grabó Gallo, es verdad que fui yo así en una <laughs> canción y luego ellos lo colocaron en, en las calles. Luego probablemente lo corrigieron. Pero en general, las pronunciaciones de las calles es como de repente, pues no sé. Si Alfonso XIII dice Alfonso X, palito, eh, palito, palito, palito o, I, 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 o algo así, ¿sabes? Eh, pero claro, evidentemente yo aprendí a leer los números romanos de pequeña, entonces no es no es culpa mía y de hecho a mí, eh, que tengo un novio catalán, me gusta mucho la sonoridad del catalán. Sé que el valenciano es exactamente igual, pero que voy a ver a bueno, depende muchos, de zonas. En de realidad, Zona. sí. Claro, depende de zonas. Y me gusta mucho ver las diferencias sí. entre los dos. Eh, y a mí es una cosa que me interesa mucho. Me interesan muchísimo las pronunciaciones, me interesan muchísimo todos los idiomas que se hablan en España, todos los idiomas que se hablan en el mundo en general. Pero claro, luego oírme a mí misma decir esas barbaridades, <laughs> Dios mío. Pero no solo eso, es que también los nombres de mis discos, que son en inglés. Ay, Aquí cuando los tienes hot someting de Nicky García. No me digas. Si hago eso, imagínate cómo voy a pronunciar las calles claro, de la Para solucionar eso, para no escucharte con esas cosas ahí hechas después, con, como con inteligencia artificial, tú haces también de guía en directo. Porque tenemos cómo haces de GPS en directo para tus amigos, llegando a tu hotel precisamente. En la rotonda, toma la segunda salida no te la pases esta es la segunda salida no atropelles a ese chico puede continúa ser. 100 metros esto es la versión de pago o algo, ¿no? Las recomendaciones. Sí, no atropelles ese. a ese chico. A tiene confianza, es, una, ya. es una suscripción premium. Llévate bueno, pues, a Google detrás. A mí me ha dicho producción que nosotros también hemos pagado la suscripción premium y nos da un poquito de vergüenza, pero tenemos, tenemos una amiga aquí en el programa que mm. quiere que quiere pedirle matrimonio a su pareja y le hace mm. muchísima ilusión que seas tú, es decir, su GPS, quien lo haga. Oh. Claro, porque ella quiere ir con, con ella en el coche y que de repente el GPS diga a 200 metros pare en el arcén y conteste Marta ¿quieres casarte con Sandra? Oh, Tú oh, le harías ese pequeño favor a hombre. nuestra amiga Por supuesto ¿Sí? a, ver, a, ¿cómo ver, sería eso? a 200 metros dices pare en el arcén y conteste Marta vale. ¿Quieres casarte con Qué Sandra? bueno Vale ¿Estamos listos? Estamos listísimas a 200 metros Pare en el arcén y conteste. Marta, ¿quieres casarte con Sandra? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí quiero! Pero espera, que hemos contemplado sí. todas las posibilidades. ¡Claro! Porque puede decir que no. Entonces, en caso de que. Si es que sí, todo felices, contentos, anillo, beso, bueno, todo Bueno, si es que eso, sí, entiendo claro. que continúa recto. ¿no? Efectivamente, y pero nos si invitan. es que no. Espera, <laughs> vamos a hacer la respuesta del Sesquén. Si Por sí", favor. ¿Vale? Venga, sí. a ver. ¿Cuánto me alegro? Menos mal, porque si no hubiera sido incomodísimo. Por favor, continuad recto. Y ahora, ¡Brillante! ¿Y si dice que no, Aunque qué hacemos, Miki? No? Pues recalcular. recalcular lo, lo siento, no he entendido esta respuesta. Pero no sé, para, para quitarse el marrón así de encima o algo, ¿le puedes decir que era una broma? Ah, no, no, una algo broma, así? por supuesto, por supuesto. ¿Cómo, lo, por ¿cómo supuesto? lo haríamos? Lo siento, Google Maps es muy bromista. Era una broma. Jeje. Recalculando ruta. <laughs> Hacia la soltería Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿eh? Nosotros esto lo, ten lo tenemos grabado, ¿eh? Para accedérselo para claro. también a nuestras amigas. Ahí espero que diga que sí. <laughs> claro que sí. Ya te informaremos, ¿eh? También te digo. Por favor, te mantendremos por favor, informada. Decime, claro, te claro, tendrán no te que invitarte a la boda ahí. y todo. Pero además de la boda de Google Maps, también Yo eres creo que eh, la de las mejores cosas. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha metido El una rey. persona. <laughs> sí, sí. Pero también eres la asistente de Google. Ha sido imposible. Eh, cuando hemos sabido esto, no pensar en la peli. Eh, yo no sé si te acuerdas eh, la de Spy. Mucho, Jones. mucho. Me acordé, claro, me acordé mucho, mucho grabándolo. Me acordé mucho. Está interpretándote a ti, diríamos. Sí, sí. ¿no? sí. Así, quiero decir, tú cuando viste esa película, eh, se te pasó por la cabeza, pensaste que quizá algún usuario se había enamorado de ti. Bueno, la película es anterior a que yo hiciera eso. Uh -huh. Entonces, lo que sí la tuve muy en mente mientras yo hacía eso. O sea, mientras yo fui seleccionada de uh -huh. entre miles, muchas miles de personas, y mientras estaba grabando, eh, me, me planteaba, me acordaba muchísimo de la película y me planteaba que pudiera pasar algo así. Pero en realidad es un caso tan excepcional uh -huh. que si desde luego sucede, a mí no me ha llegado directamente. Eh, pero lo que sí sucede, por ejemplo, y lo que la gente sí me cuenta es la, la gran compañía que, que hace el asistente a mucha gente que vive sola. Uh -huh o a matrimonios mayores. Entonces, de vez en cuando, pues, alguna amiga, algún compañero, algún conocido, una amiga, una compañera de trabajo, de hecho, me decía, no sabes cómo hablan contigo mis padres, que son muy mayores, mm. y siempre que les respondes algo, dicen, qué maja es, qué educada Ay. es. Y, y a mí esto me enterneció mucho, porque mm. la gente mayor me, me mueve mucho, me enternece mucho, y además a mí ya no me quedan abuelos. Entonces pienso mucho en ellos y les dije, dime cómo se llaman tus padres ya, que van a recibir un audio con sus Ay, nombres bonito. y con un abrazo y con besos y tal. Y claro, lo mandé y les grabó en vídeo y nosotros emocionadísimos, yo llorando viendo el vídeo, o sea, ahí nos pusimos a llorar todos, yo creo. Eh, entonces lo que sí recibo es muchísimo cariño, mucho cariño. Eh, bueno, también hay gente de todo tipo, entonces hay claro. gente pues más sobrada, ¿no? Que quiere ser como más chuleta y... Pues yo te pongo para no hacerte caso, para ignorarte y tal, pero son los menos, de uh -huh. verdad, que, que normalmente recibo un montón de cariño, porque es verdad que hace mucha compañía y sobre todo porque la, ma la mayoría de la gente piensa que esto es una inteligencia artificial, pero en realidad es la voz de una persona que ha estado grabando eso, no exactamente lo que tú oyes, uh -huh. por eso pronuncia tan mal muchas cosas, pero, pero la voz existe y la personalidad uh -huh. también, y como yo tengo redes y además comparto muchas cosas, no solo de mi trabajo, sino uh -huh. de mi vida, la gente me descubre y dice... Google canta, Google canta en su casa el piano, Google tiene guitarra, Google, ¿sabes? Entonces, tiene perra, tiene gatos, tiene es, es, es granjera, trabaja en campo también. O sea, claro, de repente descubren la parte humana y, y es verdad que me devuelven muchísimo cariño porque se ve que les acompaño realmente a todas partes y les gusta descubrir uh -huh. que existo de verdad. Y eso es súper bonito. Bueno. Eso es lo más bonito de haber hecho este trabajo. Pues seguimos hablando también de esa compañía que le haces a mucha gente en el día a día. Porque antes hacíamos la coña, ¿no? ¿De cuántas horas tiene el día de Nicky García? Y añadimos otro trabajo, que es el de ser la voz del Cercanías de Renfe de Madrid. Sí. Es, también es tu voz. Eh, no sí, sabemos sí. si algunas paradas te costaron más de grabar que otras. Por ejemplo, Cercedilla. No sé si Cercedilla <laughs> es una parada difícil de decir o, o no. ¿O cuál fue la que más te costó? Eh. Bueno, no recuerdo. Esas, esas sí Esas están sí que grabadas las grabas todas. ¿eh? Eso sí se sí. graba todo. Eso, eso no es un sintetizador, eso es tal cual. No, no me costó especialmente. Bueno, seguro que hay alguna que me costara mucho. Tendría que verlas porque no lo recuerdo. Lo hice hace tiempo. Pero sí te puedo contar mis, mis, mis puntos flojos donde me confundo mucho cuando llevo todo el día grabando. Claro. Hay concatenaciones de sonidos que me cuestan muchísimo Normal. y que se me atrancan mucho. Entonces, eh, normalmente una que se me atranca casi siempre, que además me pone de los nervios, es de L, N, R suave. O sea, de la nariz, oh, uh -huh. de la naturaleza. Y mm. en, en los libros sale muchísimo. ¡Hostias! Eh, y, y me atranco ahí en De la naturaleza, me atranco ahí. De naturaleza, de naturaleza, de naturaleza, de naturaleza. Y empiezo como a enfadarme. Y mi directora. ¡Om! Um, um. <laughs> tranquila, no pasa nada. De lana. O sea, sí que tengo, tengo ahí como. Ah, otra cosa es febrero. Febrero la detesto, la palabra febrero me. febrero. Ay. Y lo trabadas, las trabadas. O sea, normalmente si la dices suelta, y si estás fresca por la mañana, como es ahora, no tienes ningún problema. Febrero. Pero cuando llevas muchas horas grabando, febrero es un infierno. Claro. Y 12 de febrero de 2012, <laughs> estás muy cansado con el juego que tiene que hacer la lengua de movimientos, eso ya es como, mira, ponme el 3 de marzo, porque yo esto no puedo. Cambiemos <laughs> la fecha del efemérido, por de porque yo no lo soporto. La gente que nació el 12 de febrero de 2012, yo no quiero grabar sus Wikipedia <laughs> Pero sí, sí, tengo, tengo ahí pequeñas trampas que, que me llevan por sí. la calle de la amargura. Ah, y, y problema, a... otra palabra. Yo digo digo directamente, os lo confieso. Problema. Y lo confieso aquí. Problema, ah, sin problema. la de... Problema. Ah, mira. Y casi y, no se nota. Y eh, <laughs> volviendo un momento al, a las cercanías, ¿alguna vez has sido tú en el cercanías hablando por teléfono y se ha producido la situación de alguien que dice, uy, esta voz que acaba de anunciar la parada tal, la estoy escuchando yo aquí en directo por teléfono? Es la misma voz, no, es la misma persona. No me ha ¿Te pasado, pasado nunca, nunca, no me ha pasado nunca eh, porque yo afortunadamente y gracias a Dios no hablo como locuto, eh, porque la locución requiere una, una pronunciación y una emisión que uh -huh. sería, imagínate que yo dijera, hola, buenos días. <laughs> la gente, la gente <laughs> me echaría de sus locales ¿no? o de sus taxis. Eh, entonces, no, rara vez la gente me reconoce. Solamente una vez me quedé muy impresionada. Porque yo hablo aquí abajo, yo tengo un, un timbre y un tono natural muy grave o bastante grave. Y una vez fui con mis hermanas a ver un musical en Gran Vía y estoy pidiendo las palomitas, le digo, ¿me das un cubo de palomitas, por favor? Y me dice, ¿eres Jasmine? Oh, oh, ¿en serio? Mira. Y, y yo me quedé así. Mis hermanas me se quedaron así. Sí, y pensé, me siguen redes, que era lo único que para mí tenía mm, sentido, claro. que reconociera mi cara, pero no. Dijo, te he reconocido la voz. Dice, tú doblaste a Yasmín en la película de live action uh -huh. y pensé, pero ¿cómo lo sabes? Y yo, o sea, yo no dije, perdona, ¿me das un cobo de palomitas grande? <risa> <risa> o sea, claro, que es un poco como habla Yasmín, ¿no? Uh -huh. Y me quedé muy impresionada, claramente tenía muy buen oído, pero normalmente no, no, no me reconocen. Si me reconocen es porque me siguen en redes. Uh -huh. claro Todas ellas me dicen, perdona, eres Niki García, uh -huh. has hecho esto y lo otro y tal... Pero, pero no no por la voz, no por la voz, porque la, la manera de colocar claro. es muy distinta de, de cómo hablamos. Del día a día. Claro, de yo no voy, con no voy con doblajitis por la vida. De hecho, hice un corto hace muchos años con mi amigo Álvaro Moro, precisamente de, para sacar el registro del doblaje fuera del contexto, ¿no? Porque era como, hola, buenos días. Yo no puedo hacer eso en pero imagino que es este porque registro... no estoy más cara que claro. la persona normal. Pero este registro también lo tendrás que haber sacado en otro de los trabajos de los que queremos hablar que has hecho recientemente porque estamos en un momento genial para la ficción sonora con los podcasts. Claro. Eh, estamos como disfrutando de esa época dorada y tú estás muy presente porque eh, protagonizaste Biotopía de Manuel Bartual, Clic de Marabado, La Suelta de Juan Gómez Jurado, eh, que además también, precisamente de Juan Gómez Jurado, tú también has sido la voz de muchos libros, de muchos de sus libros. En realidad, audiolibros, claro. Sí, sí, así es. Así es, Juan siempre cuenta conmigo, a mí me encanta porque disfruto mucho narrándolo, eh, siempre me pone cosas difíciles y trabas y acentos ucranianos y rumanos y cosas, y yo eso, todo lo que sea difícil me gusta porque es un reto y yo soy muy, 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 muy nerd, soy la empollona de, de clase en ese sentido, me gusta mucho eh, hacerlo lo mejor posible o lo mejor que sé. Y me lo paso bomba, me, me encanta narrar a Juan. De hecho, para mí grabar audiolibros es muy duro, uh -huh. muy duro, por eso muchas horas y es muy difícil y hay que, te, hay que interpretar todos los personajes uh -huh. de un mismo libro, pero es una masterclass en interpretación. Tengo que decir, yo lo de la doblajitis la, la parodio mucho, pero intento tenerla lo menos posible porque uh -huh. me parece, no, 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 no es un tono que a mí me encante y de hecho, incluso cuando doblo, Intento no tener un exceso de aire porque no me gusta, no me gusta. Y en otros registros, como es la narración de audiolibros o las ficciones sonoras, intento tener cero, cero código, cero, dobla, cero exceso de aire, cero... O sea, no, no me gusta, no, no lo comparto, no. me parece que le resta muchísima honestidad a la interpretación. Y por lo tanto, cuando hago una ficción sonora, intento sonar... Tampoco quiero decir natural, porque siempre hay que tener una disposición frente al micro que no es la que tienes eh, en, la, en el tú a tú, uh -huh. pero sí sonar lo menos excesiva posible eh, para, para sonar lo más honesta posible. Uh -huh. ¿no? Creo que eso es importante. Hablemos de otra ficción sonora, que es eh, Titania, creada por Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Máscaró. Qué atención, es. se ha llevado un premio ondas, uh, eh. Sí. Merecidísimo. Así que enhorabuena, sí, enhorabuena desde aquí, buena. desde el Poder y mayor, Porque para nosotros un premio Ondas que nos dedicamos a la radio, eso es un sí. reconocimiento muy, muy especial. Y en este sí, podcast sí. tan especial, en este Titania, tú interpretas dos personajes, que son, encima, dos hermanas, que son gemelas, que son Alicia sí. y Rebeca. Que eso se es. parecen un poco, pero eh, en el tema del audio son totalmente distinguibles qué reto supone para ti pues, eh, formar ¿no? conformar estos dos personajes tan complejos que son tan iguales y tan diferentes a la vez. Pues es eh, todo el reto, todo el reto, porque además no tengo, no se me puede ni caracterizar físicamente, claro. como bien has dicho, solamente tengo la voz para distinguirlas mm. y la actitud. Así que es un tema de acting, absolutamente. Es un tema de, de imprimir en la voz unos rasgos de personalidad, son muy distintas. Una de ellas es muy asertiva, eh, tiene, tiene todo muy claro, es Mandona, bueno, Mandona, sí, es. es es muy asertiva y en general muy ocupa mucha posición y la otra es más bien comedida, es más inhibida, es más retraída y todas esas cosas al final los hermanos gemelos tienen el mismo timbre o prácticamente uh -huh. el mismo timbre, igual que tienen prácticamente el mismo pelo, prácticamente las mismas cejas también tienen prácticamente las mismas cuerdas vocales uh -huh. si son idénticos entonces y como tienen también la misma máscara digamos uh -huh. porque al final el timbre de una voz viene definido por todas sus condiciones físicas no eh, entonces tienen la misma voz los gemelos uh -huh. normalmente uh -huh. las cosas en las que se diferencian son temas de actitud temas de una uh -huh. que una persona pueda creer, crecer más retraída o más Sabes, con ciertos rasgos de, de, de sentimiento que le imprimen a, a la manera de hablar. Y entonces eso era un reto para mí súper interesante. Es uno de los trabajos más interesantes uh -huh. que he hecho a nivel de, de interpretación. Claro. Yo nunca digo dobladora porque no es que me parezca un término despectivo. Sé que muchísima gente lo utiliza como, como es el término que conoce uh -huh. ¿no? para, para los actores que nos dedicamos a la voz, pero, pero yo me siento muy Interpret, actriz porque claro. sí, sí, Interprete actriz, de voz. soy actriz. <laughs> soy actriz porque porque hago el mismo trabajo que haría en la cámara con uh -huh. titania hice el mismo de hecho si me ves eh, grabar escenas de pues más dramáticas y tal yo estoy llorando y claro. estoy y implico uh -huh. todo el cuerpo Super entonces corporal. eso se podría sí. grabar en cámara perfectamente el trabajo no es tan distinto para mí no tiene ninguna diferencia y de hecho para que la voz suene creíble el cuerpo tiene que estar muy involucrado uh -huh. entonces la diferencia entre interpretar para voz e interpretar para imagen para mí es cero bueno. claro uh -huh. claro uh -huh. eh, por eso yo me llamo actriz. Claro como... que sí. O sea, y, con, verdad, y con, claro, y con todos verdad. los méritos, claro que sí. De hecho, de hecho, hay un par de personas que quieren decirte unas cosas también respecto de tu trabajo en Titania. Los ah, escuchamos. Creo que una de las mejores cosas que le pueden pasar a un guionista es eh, eh, poder escribir teniendo en la cabeza eh, a la persona que va a interpretar al personaje. Y nosotros, en el caso de Titania, no teníamos la garantía, pero sí la esperanza, de, de que fuese Nicky. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que ya no solo sabes quién lo va a interpretar, sino sabes que va a ser una persona fuera de serie y eso creo que hace que tu listón también eh, suba. Y que te plantees cosas, te plantees ideas, conceptos eh, que a lo mejor pues, no te atreverías a probar eh, si, si no pensases que, que eso puede acabar en manos de, del talento de, de alguien como Nicky. La verdad es que desde que empezamos a trabajar en esta historia teníamos a Nikki como primera opción para protagonizarla. Y desde el momento en que decidimos que su protagonista no sería una, sino dos, eh, concretamente dos hermanas gemelas. Pues ahí ya vimos claro que nuestra primera opción era prácticamente nuestra, nuestra única opción. Jesús en Titania. Eh, así sonaban ¿eh? las voces de dos personas que tienen tanto que decir de Titania, que yo te veo hasta emocionada, mm. Nikki. Sí, sí, porque los quiero mucho, porque los quiero mucho, porque en realidad eh, eh, los actores... Ya, perdonad, estoy ahí un poco... Baño, <laughs> eh, los actores... Dependemos completamente de lo que los creadores nos dejen hacer. Esto es así. Los actores que. Bueno, yo a, también escribo de vez en cuando, pero cuando soy solamente actriz, dependo exclusivamente de quien decida darme una oportunidad para trabajar. Y Manuel Bartual, eh, que es el que ha hablado el segundo, ha contado conmigo. Siempre que ha podido, porque le gusta mucho como trabajo. Y el combo Manuel Bartual, Juanjo Ramírez Máscaro, que era el primero que hablaba, al que tengo muchísimo cariño, porque es una persona con muchísimo talento, a la que admiro muchísimo, los admiro muchísimo a los dos. Y dos personas a las que yo admiro tanto, eh, cuyo trabajo he seguido de cerca, digan esas cosas de mi trabajo y además cuenten conmigo con esa actitud tan, tan, tan a tope. Es eh, profundamente halagador y para mí es muy emotivo, porque son dos personas, insisto, a las que admiro mucho. Y, y en realidad les debo muchas cosas. Les debo poder mm, trabajar en algo tan interesante como es Titania o como Biotopía, en el caso de, de Manuel y, y Bloom y muchas otras cosas que, que hemos hecho juntos, ¿no? Porque, que cuenten contigo, uh -huh. siempre es de agradecer. Entonces, claro, claro que me emociono oy oyéndoles hablar así. Es que yo podría decir lo mismo de ellos. Es que interpretar un guión que sabes que ha escrito gente que sabe lo que está haciendo y que tiene tanto talento y que lo va a cuidar tanto, para mí es un honor. Y para ellos ya ves que también. Pero escucha que te has puesto así, como muy conmovida, y yo estoy viendo ahí detrás de ti que tienes puestecita la taza del mundo today. Y claro, yo digo, venga, vamos, vamos a remontar esto un poquito. Porque, claro, las personas que nos escuchan, que ya te han ubicado sonoramente, pero que no te ponen cara, pues precisamente te pueden poner cara porque durante muchos años fuiste la presentadora de noticias del mundo today. Así y es. yo me pregunto ¿cómo, la gran pregunta. ¿cómo, cómo podías poner esa cara de póker mientras mientras leías noticias como esta. Un gato no entiende por qué hay un humano durmiendo en su cama de 150 por 200. El felino lleva años preguntándose quién es ese humano y por qué siempre se lo encuentra en su colchón cuando se va a dormir a las 5 de la mañana. <laughs> ¿Eso? Ahí también hay un trabajo actoral importante de interpretación, bueno. ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente cuando me ha entrevistado me ha presentado como periodista y es una cosa que me hacía mucha ilusión porque yo no soy periodista, yo no hice periodismo. Eh, no, la periodista Nikki García, y eso viene de los vídeos de Punto Today. Y dije, bueno, pues entonces a lo mejor estoy haciendo bien mi trabajo si creen que soy periodista, ¿no? Eh, eso es un trabajo de interpretación 100%. Eh, de hecho es un trabajo que me llegó un poco de rebote porque lo iba a hacer una periodista de verdad, que tuvo un problema de última hora y les pilló a ellos ya con el plato alquilado y, y todo montado y claro, decían mi, mi pareja, que es uno de los directores del Mundo Today, Xavi puch decía, ¿dónde encuentro yo a una persona que me grabe las noticias? Esto lo dijo delante de mí <laughs> que me lea las noticias en cámara y que, y que pueda hacerlo y tal, y yo... Su gírala, bata. Gira la cara a tu derecha. Claro. Abre los ojos. Y digo, bueno, eh, puedo hacer una prueba. No, sí, hombre, eres mi novia. Imagínate qué incómodo, no sé qué. Va a parecer que te estoy metiendo yo ahí, porque y digo, ya, pero tienes un problema, es que tienes todo aquí al lado y no tienes presentadora. Yo lo puedo hacer porque he hecho imagen y, y he hecho locución y además he hecho locución uh -huh. de radio también mucho tiempo. Dijo, bueno, venga, va, haz una prueba. Y entonces hice una prueba de madrugada, leyendo noticias con una camisa arrugada ahí en casa, y se lo mandó a Quique, que fue quien decidió, y dijo, venga, sácale un billete de AVE y grabamos en Barcelona el lunes y tal. Y entonces empecé a hacerlo yo, y en el AVE empecé a verme un montón de vídeos de, de presentadoras, pues de Ana Blanco, de Leticia Ortiz, cuando presentaba Televisión Anda, Española. Vale. Sí, sí, sí. Empecé a ver un montón de vídeos para ver el tono que tal y estuve haciendo como un trabajo de investigación express durante tres horas y pillé el tonillo, me vi tutoriales de maquillaje de, de presentadoras de, de noticiario. Y venga, <laughs> adelante. Y, y, y me lancé, qué bueno. Y luego también he ido aprendiendo. L mm. Los primeros vídeos no, no están... Yo creo que están un poco peor, pero bueno, también era la primera vez que lo hacía, fui cogiendo callo uh -huh. y no me reí nunca, la verdad. Yo creo que me he reído solamente una vez leyendo una noticia y normalmente si me río o si me reía era porque se reía a alguien del equipo, se reía Uf, el cámara que te y te contagiaba. Pues, ver eso ya me contagiaba a mí, pero yo yo ponía el modo, yo soy muy seria trabajando. Entonces pongo el modo on y no hay quien me pare. Entonces voy un titular detrás de otro uno detrás de otro y además me ponían un montón y como veían que yo tenía carrete y tenía aguante, me ponían un montón como para que sobraran para la siguiente vez. Uh -huh. Y yo, venga, a todos, a todos, a todos, a todos. Entonces no tenía tiempo de reírme. Uh -huh. Estaba tan concentrada que solamente pues con algunos sí que pasaba que de repente el cámara se empezaba a dar la vuelta y le veía mover la espalda como que se estaba escojonando y <laughs> ahí ya, ya perdía claro yo ahí claro. ya perdía la concentración claro. cabrón no te rías a superar, <laughs> pero en pues, general no no me he reído mucho o sea me hacen muchísimas gracias yo era pero sí que es verdad que no me costaba mucho grabar esas noticias porque iba ahí Opiñone. a Piñón qué bueno mm. Niki García a Piñón hemos ido pero durante toda la entrevista y eso que has dicho al principio que te encanta de hablar desde luego eh porque teníamos <laughs> sí. muchísimas más preguntas que hacerte pero ya nos hemos quedado ya, sin es tiempo que tengo mucho carrete perdón es, no, es una maravilla un placer perdón, sí nada. de verdad es, eh, poder hablar contigo y, y poder jugar también y, y que hayas entrado al trapo de la manera que lo has hecho así que muchísimas sí, hombre, gracias me pero Gracias a vosotros. como también hemos pasado así de refilo en una faceta tuya, eh, te vamos a despedir precisamente hablando de ella. Sí, porque bueno, hemos escuchado una canción de Nicky García en Solitario mm -hmm. y ha comentado también que, que te gusta mucho La Sierra y allí nació un grupo que sí. es de La Sierra, eh, ¿no? sí. en La Sierra sí, de, sí. de Madrid y vamos a recuperar sí, sí. una canción de ese disco que publicasteis en 2019, ese Time Escape, Entiendo. y es esta canción sí. Maya Un Stinger donde podemos escuchar tu magnífica voz también cantando. Mm -hmm. Muchísimas gracias, gracias Niki. Gracias a vos, seguimos gracias. de cerca. Gracias, Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta, Adiós, hasta pronto.